Hola, buenas a todos, vamos a continuar con el Lai 2. Ladrones de guante blanco creo que se llamó en español, sin embargo en inglés creo que era banda de ladrones o lo que sea. Lo importante es que se supone que es el último mundo. Puede que sí, puede que no. Y tengo las 30 botellas como siempre. No estaban súper muy escondidas, pero había una subida en un sitio precisamente... Creo que era ahí arriba. Que el plataformeo es como... Parece que vas a llegar, pero no llegas nunca. Y tuve que intentarlo 6 o 7 veces, que estaba la botella ahí descarada, pero bueno, se consiguió. Tengo botellas, eso es bueno. Y tengo misiones, y por misiones quiero decir misión en singular, ¿a que sí? Inspecciono la base del dirigible. Hablando de todo eso, creo que conseguí 2 tesoros y no he encontrado más. ¿Había 3? He encontrado... Me suena haber encontrado 2. Si he encontrado 3, no me acuerdo. Se puede mirar. Estos son 2 tesoros más cosas que he robado. El tercero, ni idea de dónde mierdas estará. No te voy a mentir. Pero bueno, es verdad, hay que hacer la misión típica de sacar fotos. Lo voy a vender las cosas de vender. Sí, creo que me salté ya un tesoro en el mundo anterior o algo. No lo sé. Y quiero poderes. Dije que alguno parecía interesante. Y a lo mejor el rugido gutural. Poder hablar desde las entrañas con Murray. Y hacernos pasar por Satanás para que les metemos miedo directamente ya a los enemigos antes de inevitablemente tener que llevarles al mundo de las tinieblas con cualquiera de los otros, por lo menos que parezca, por lo menos que digas estos dos pueden meter a la gente en el infierno, pero este puede hacerse pasar por Satanás y a lo mejor estafarles para que firmen un seguro de vida o algo así y sacar los cuartos de esa forma, pero bueno. ¿Cuál dije que parecía interesante de verdad? Este de saltar más distancias, porque saltar es bueno. Porque Sly, irónicamente, es el que peor salta. Somos los satanases del infierno, en realidad, y ya está. Bloqueo temporal, sin embargo, es que es congelar enemigos. Y eso puede ser bueno, pero también puedo chuparles el alma. Y reduce a los enemigos. ¿Cómo le gusta reducir cosas? Pero es que tenemos una especie de Matrix. Tenemos el golpe del diablo. Los enemigos dorados crean una barrera de fuego. Además, no tengo dinero para comprarla. Son interesantes, pero saltar más... Depende de cómo de grande sea el salto, pero es que el plataformeo es lo que más por saco me ha estado dando hasta ahora. De hecho, a lo mejor con este poder era como se suponía que tenía que llegar a por la botella de arriba. Y a lo mejor llegué forzándolo y coló. No lo sé, pero creo que voy a... Es que necesito agilidad. Es una necesidad. A lo mejor me gustaría hacer... ¡Ojo! ¡Bienvenidos al infierno! Con puños. Pero es que voy a tener que ir a por lo útil, porque mucho más dinero no voy a poder tener ya. ¿Dónde está tu agilidad? ¿Qué es? Tengo que ponerlo en un botón. El despertador a tomar por saco. Claro, que la caja de música del Mario me gustaría recuperarla. L2. Tengo que asignar un botón para dar un salto. ¿Puedo hacerlo en el aire? No. ¿Puedo saltar después? ¿Puedo hacer el doble salto después? Me he suicidado. Maravilloso. Guay. ¡Ay! Tengo Matrix. Y puedo hacer así. Tun, 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 tun. Las dos a la vez. Tun, 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 tun. Vale. Ahora puedo hacer mejor Matrix. No es. Este salto, yo creo que su única utilidad es llegar para allá, ¿eh? Es llegar encima de esta plataforma donde ya llegué, a lo mejor de formas que no debería. Pero. A lo mejor creo que he tirado mi dinero. Pero puedo hacer así. ¡Ajá! ¡Mírame! ¡Soy ágil! Aún así tampoco demasiado. Es ligeramente mejor. Ligeramente mejor ya me vale. Es como un 30% mejor que mi salto normal. Y no sé dónde estoy yendo. Para allá, efectivamente, vale. Es bastante lioso el... No sé qué hago. El mapeado este. A lo mejor he pasado varias veces por donde estaba el tesoro. Creo que me han visto. Creo que no me importa. Ah, es verdad, vosotros disparáis. Empieza a importarme más. A lo mejor he pasado delante del tesoro y no lo he visto, si de verdad hay 3. Pero recuerdo coger uno por ahí abajo
y otro por ahí arriba. Si hay otro más, me lo he perdido. De verdad que el planeador queda como las piedras. Bueno. ¡Ey! No se ha querido agarrar a la primera. Sí. Creo que es por aquí. Sí, ahí está, vale. Y debería robar tesoro mientras tanto. A lo mejor aún puedo comprar un poder más, que nunca va a venir de mal de más. Aunque también el juego puede obligarme a que compre algún poder, lo cual detestaría. Pero bueno, puede que te obliguen, está feo. Y no tener dinero, joder, no has visto nada. Este poder es obligatorio. No sé cómo puedo jugar al juego sin... No, traiciona a tus aliados. Va a ser lo mejor. Y ya tengo media vida para hacer la misión, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Mis instrumentos detectan grandes campos magnéticos procedentes del interior de ese dirigible. Si Arpegio ya ha empezado a montar a Clockwork, allí lo encontrarás. Parece fácil, allá voy. ¿Cómo se sube ahí? Sly, ve hacia el dirigible y haz fotos de reconocimiento. Para tener un plan, debemos saber cuánto les queda para resucitar a Clockwork. Relájate, Bentley. Lo tengo todo controlado. El poder que es útil es el de electricidad, de eso nada. El mejor poder es dominar la mente de tus enemigos con el poder de la magia negra. Estáis metiéndoos con la magia negra. ¿Cómo llego al dirigible? Porque lo he visto flotando en la distancia cuando estoy explorando el nivel para coger las botellas, pero es imposible llegar. Salvo que ahora se esté moviendo de posición y vaya a poderse poner en un sitio donde se pueda llegar hacia él. ¿Cuál dirigible exactamente? Porque hay dos. Este dirigible no estaba aquí cuando yo exploré el nivel. Pues no hubiera subido para acá. Digo, podía haber algún tesoro. Pero creo que tengo que fotografiarlo o entrar. Tengo que entrar, ¿eh? De todas formas, el salto es peliagudo. Porque parece que llegas de sobra con el planeador, pero fíjate tú del planeador. ¿Sabes qué? Creo que voy a subir al globo. Es lo más... ¿Por qué le doy al triángulo cada vez que salto? ¡Qué manía me ha entrado! Esta semana, buenos días, no has visto nada y te digo más. Dame todo tu dinero. Y a ser posible, la muela de oro también. Gracias. Ups, que se da la vuelta. Hola. Debería llegar de sobra, pero ya digo, es que el planeador planea poquito. O sea, planeas más para abajo que para adelante. Aunque creo que hay corrientes de viento, hubiera llegado. Pero esto ya digo, esto no estaba aquí antes. Esto se lo han inventado. Nada, se puede explorar. ¿Podría haber algún tesoro por aquí? ¿Esto ha estado disponible todo este tiempo? ¿No debería? ¿Hubiera visto la forma descarada de llegar hasta aquí? Que mira, que me tuve que recorrer el nivel varias veces. Porque había una botella no sé dónde. ¡Ah, fantástico! ¡Uy! Que no encontraba. Vamos a engancharnos a las cosas. Guay, mejor. Tiene ventilación. La parte... Ah, claro. Tiene sentido. Pegarle. Vale. Ya estamos. Por el aire acondicionado del dirigible. Esto no era así por fuera. Yo no sabía que se pudiera montar a Clockwork tan rápido. Tranquilo, Bentley. Puede que esté entero. Pero no tiene pinta de estar vivo. Vayamos a lo que nos interesa. ¿Toma unas fotos de reconocimiento? Tienes razón. ¿Qué tal si lo desmontas? Tenemos que estar informados para elaborar un plan. Intenta hacer una foto de la cabeza de Clockwork, de un huevo mecánico y de uno de esos inductores magnéticos rotatorios. Parecen importantes. Pero aléjate de los guardias. Si te pillan, no tendremos tiempo para una segunda oportunidad.
¿Por qué no? Ya que estamos aquí, y para no dejarles oportunidad de que inevitablemente este dirigible se vaya volando y alejarnos la posibilidad de desmontar a Clockwork ya otra vez, ya estamos aquí. Si es que estamos aquí, si es que estamos ya, coges el bastón, que para eso lo llevas todo el rato, que se supone que es un arma, no se te había olvidado, y le arrancas un ala, por lo menos. O algo, alguna pieza que parezca importante, vital, digamos, para que no acabe resucitando como sabemos que va a acabar resucitando. Oye, Clockwork, ¿no eres más pequeño que la última vez? Va. Pero... saca fotos, ¿qué tal si lo desmonto que ya estoy aquí? De vez en cuando hay que saber improvisar. Que siempre tanto plan, tanta polla es perfectamente la foto. Aunque también deberíamos a lo mejor hacer hábito de llevar dinamita en nuestro cuerpo constantemente para bombardearlo y a tomar por culo. Un huevo más y a Clockwork. Hombre, esto es una foto del culo, pero es una foto, ¿no? O sea, si sabes que está aquí Clockwork, necesitas que esté sonriendo a la cámara también. Es que la iluminación no era buena. Es que le has sacado el plano malo. Todo el mundo es un crítico en lo que se refiere a fotografía. Dejarme robaros. Tú vas a volver arriba. Efectivamente. ¿Sabes qué? La avaricia es muy mala. Vamos a ir a la... Vamos a hacer las cosas. Puedo acceder a Clockwork. Puedo saltar encima suyo. Literalmente. Ahora mismo. Vale, tal vez no. Tal vez esté medio justo para que no. Aquí no hay nadie. Aunque esto es un muelle. Empieza a desmontar. Empieza a hurgar a Clockwork, por amor de Dios. No seas tonto. Que es que vas provocando. Si es que luego, uy, es que lo han resucitado. Es que se acerca el apocalipsis. Porque no hemos hecho nada al respecto. Y estamos aquí, ¿sabes? Jugando encima de Clockwork. ¡Uy! ¡Más alto, Clockwork! ¡Llévame más alto! Pero desmontar, desmontar no. Que yo también. ¿Dónde quieres que saque la foto? ¿Dónde? Ahí hay cuatro candados. Creo que va a ser la continuación de la misión. O me van a hacer volver. ¡Esa no es la mala! ¿O es el pájaro, que es más grande de lo que pensaba? Esa es la mala. Esa de ahí. Ah, mira, puedo sacar fotos aquí con el gandero. ¡Eres mala foto! No me dejan sacarte foto, que... Foto. Solamente para que sea más incriminatorio. Que eres... ¿No se ven objetos de interés? Seguro que no, juego. Seguro que no. ¡Es mala! Que digo yo, desde aquí te gusta la foto. Es un poco así, plano aéreo. Pero no, ¿eh? Pues no veo dónde sacar la foto que no sea directamente desde aquí, desde una posición en la que no podamos, que sea inevitable ver a la mala siendo mala. Y a lo mejor parecería que ha encerrado al malo de la partida, pero no. No, de hecho eso no son verjas. Está en su jaula. Es un pájaro y tiene que estar dentro de la jaula. Pero qué bueno, que eso. ¡Qué mala! ¡Foto! No parece que Clockwork haya cobrado vida. Aún tenemos posibilidades. ¿Y huevos? ¿Dónde están los huevos? No he visto los huevos. También es que está oscuro. Ver, no veo. Oye, ¿habéis visto unos huevos? ¿Alguien? A ver, esperar que el mando está saliendo, loco. A ver si desconectándolo... El mando no me quiere responder. Sabía que tenía que empezar a fallar eventualmente. Y la palanca derecha
está yendo así regular. A ver si es que está sucio o algo. Mejor, pero ha perdido un poco de... Me he vuelto loco, no sé. Tú estás campeando ahí. Tengo que pasar por la mesa esta obligado. ¿Dónde están? Pero se me mueve a veces un... ¡Ah, no! Es que esto lo llevo haciendo todo el rato, que se mueve como la cabeza de Sly. Y pienso que a lo mejor es que él... Nadie ha visto nada. Aquí no hay nadie. Que parece que se mueve solo, pero es porque está como mirando en primera persona Sly. No sé. ¿Quién ha visto huevos? ¿Dónde están los huevos? Huevos no veo, pero que a lo mejor esto pudieran ser huevos revueltos. Pero seguro que son las especies malignas. ¿Dónde pijo? Esto es Clockwork, ¿no? Esta foto es... A lo mejor estos son los huevos que lo estoy viendo a través de Clockwork. ¿Dónde están los huevos? ¡Ah! ¡Eso de ahí! Tócate los ídem. Todos tenéis cosas muy valiosas que a lo mejor me interesaría. Y no me importa arriesgar la misión para robaros todo. La pela es la pela. Oye, tú te brillaba el bolsillo, tío. Lo he visto, pero de repente no puedo hurgarte. ¿Tú sí? Es mentira, le brilla el bolsillo, pero es mentira. Son unos sucios traidores mentirosos. Estos son huevos. Pensaba que estarían así, al fresco. Pero no, tienes que conservarlos, que si no se pasan. Radioactividad dentro de esos huevos mecánicos. Yo no me acercaría. Sly, se oyen voces en la parte delantera del dirigible. Ya está. Creo que es Arpegio. Y a lo mejor alguien más, pero ¿quién podría ser? Seguro que es alguien súper inesperado que no nos esperemos. Que a lo mejor parece todo este juego que ha sido bueno, pero en realidad va a ser malo. ¡No! ¿Qué clase de personaje podría cumplir esos requisitos? No hay absolutamente nadie que descaradamente tuviera pinta de que iba a ser mala. Ah, les brillaba porque tendré que robarle las llaves. ¡Mala! Escucha a través de la puerta súper descarada. ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Mírame! ¿Podéis hablar de cosas súper importantes que os espíe? Ah, creo que tendré que sacarle foto, ¿verdad? Lo hago a través del cristal rosado, que así quedará mejor el filtro. Ah, no, tengo que el pájaro. Pájaro, tú no te mereces un filtro guay en plan Instagram. Y ahora quieres que te fotografía, Neila, por supuesto. Maravilloso. Esto tiene unas normas un poco raras. El pájaro es el que quería el filtro rosado. Pues para ti, pájaro. Mira qué bonito. El cerebro de este dirigible y la fuente de todos nuestros problemas. Y con un filtro guapísimo. Y ahora... No, sí, el mando sí que... Pero se me queda atascado para arriba y para abajo. Míralo. Uno ha parado. Cosas raras. Neila, ahora puedo ponerte el filtro rosado, que como ya eres rosada, pues tampoco va a hacer mucho, pero... ¡No puedo creerlo! Debe de haber estado trabajando con Arpegio. ¡No! ¿En serio? No me hace falta analizar las fotos para verla pintada en la pared. Está claro que Neila y Arpegio se han unido para reconstruir a Clockwork y parece que están peligrosamente cerca de su objetivo. Bentley, sé que no es tu estilo, pero necesito un plan de ataque rápido. Intenta pensar en cómo podemos evitar que vuelvan a reconstruir otra vez a Clockwork. Bueno, esos inductores magnéticos parecen unir las piezas de Clockwork. Si se invierte su polaridad, Clockwork debería desmontarse. Pero vuelven a montar. Por desgracia, la estación de control de velocidad está cerrada a cal y canto. Tendrás que robar las llaves a los cuatro guardias de patrulla. Luego, invierte manualmente la polaridad de cada inductor en la parte superior de su rotación. Eso está hecho. Bueno.
Que me había puesto yo a robar cosas antes de que me tocara. Lo hubieran evitado si no le hicieran que le brillara el bolsillo. Que no soy mucho de robar a la gente, pero es que si van provocando, pues entonces sí. ¿Ves? Si el brillo este no te lo hubieran puesto antes, que nadie te está robando. Menos mal que no tienen... Son como los caballos con los visores, así que no tienen visión lateral. A ver, estoy en mal sitio. De hecho, esto es peor. Porque me van a devolver al mapa y me van a ver. De hecho, creo que no tengo vida. He muerto. Ah, pero la llave la conservo. ¿Qué penalización tiene morir? Ninguna. Estoy donde la mala... Vale. Y a ti te he robado ya. Pues eso. Aquí no hay nadie. Me han... Buen trabajo, equipo. Si os vais a suicidar, madre mía. Digo que son los vasallos arquetípicos estos. No saben apuntar. Ya, gracias. Ahora ya puedo repetir. Se han suicidado entre ellos. Son como los malos de Austin Powers. Tío, de verdad. La cámara me hace cosas raras hoy. Me hace piu piu, no es pa. Ya, ¿a quién no tengo que matar? Vamos tranquilamente, que las prisas no son buenas. Sin prisa. Bueno, vamos a entrar por abajo. Infiltración por todo el medio de la sala, donde está más iluminado. No se lo esperarán. Es mías en la manga. Dos llaves. Es que te ponen aquí esto para ocultarte, pero no hace falta, mira. ¡Nadie me ve! ¡Soy un fantasma! Básicamente. Tres, y ahora el tonto que te quería robar los cuartos y no tenías cuartos, pero ahora tendrás deliciosas llaves de... probablemente madera, tal y como están dibujadas. Puede que parezca que te intentan robar, pero es mentira. Ups. Aquí no hay nadie. Ups, vale, no he colado. ¡Mamá! Ahora han aprendido a apuntar. Aunque a lo mejor si me quedo perfectamente parado. Efectivamente. Hacen esto. Si me quedo inmóvil, dejan de verme. Son como los dinosaurios. ¡Estupendo! Aunque me han devuelto a esta parte del mapa, he progresado. ¿Por qué le doy? ¿Por qué al triángulo? ¿Qué manía tengo con el triángulo? ¡Otra vez! ¿Por qué me equivoco de controles ya? Que es la tercera vez que juego esta misma semana. No es como que haya dejado de jugar varias semanas. Pero no se han dado del todo cuenta. Estupendo. Buen trabajo, equipo. Pero me han cambiado las patrullas. Estáis muy cerca uno del otro. Tú, ven para acá. Ven acá para acá. Que salte encima tuyo. Y te pueda robar la cosa de robar. Ahora date la vuelta. Necesito espacio para trabajar. Y no acosarte sexualmente como antes, que ha hecho que me descubras. Vale. Esto ha sido ridículo. Ah. Esto estaba aquí, ¿no? Sí. Las llaves. No tengo que hacer ningún minijuego. ¿Cómo que suba? Creo que me he quedado sin batería. Al principio digo, voy a dejar el mando conectado a ver si es que... Ah, pero es que como ha empezado a dar fallos lo he quitado. Pensando que a lo mejor sería el cable o alguna cosa rara, que cosas más raras se han visto. Pero... no tenía mucha batería, a lo mejor es eso, a lo mejor porque como tengo poca batería es como el mando es que me está yendo mal. ¿Por qué no quiere girar mi cámara? ¡Cámara! Quiero decir hacia arriba y hacia abajo. O sea, girar sí, pero hacia arriba y hacia abajo no.
Este mando lo tengo que tirar ya, a tomar por saco. ¡Oh, la velocidad! ¡Por Dios! ¿Que tengo que subir a Clockwork o a las cosas esas? Tendré que subir a las cosas esas. Ah, por eso brilla en azulico, porque me puedo agarrar. ¿Cuántas hay? ¡Dios! ¡Dejadme un momento! ¡Esto es absurdo! Es que es incontrolable. No tengo ningún otro de Play 3, me parece. Tenía más de uno, pero me los debí comer o algo, porque no los encontré. No, me parece que los que iban peor todavía. Yo no sé qué coño les hago. ¿Podemos tener más o menos...? ¿Los de Play 4 no los sirven? No lo sé, no lo hemos llegado a probar. Tal vez sirvan. Estaría bien. Pero si las conectas por cable, creo que se supone que pueden funcionar. Da igual, ya es el último mundo, ya es un poco tarde para comprobarlo, ¿no? Pero el mando es que había decidido ponerse temperamental. No estoy súper seguro cómo... Ah, puedo escalar el cable. Ya entiendo cómo quieren que suba, creo. Esto tiene más sentido, porque llega mucho para el lado. Y si la cámara ya era mala... ¡Engánchate! Ah, tiene una pantallica. Esto es arriba. Pero esto sigue girando. ¿No tenía que pararlos cuando estaban arriba? ¿O han querido decir que me suba arriba? Creo que a lo mejor ha querido decir que me suba cuando están arriba, para poder acceder a la cosa de acceder. Eso tendría hasta sentido. ¿Qué co... plataformeo? No voy a llegar a tiempo a este, me espero al siguiente. Tírale... Si lo hago en Matrix... Tun, 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 tun. Me vale. Y ahora, si fuera un poco listo, a lo mejor podría aprovechar la altura. Esto no quiere frenar. Sigo yendo para adelante. ¡Recula, por Dios! Nada, no frenas del todo nunca. Para calcular el ángulo y caer bien, porque hay dos por cada lado. Y efectivamente uno está en verde y el otro estará en rojo. Así que tengo que caer en ambos. Dame una semanica. En cuanto dé vueltas la cosa esta. Y ya si eso me subo. Me he anticipado yo, me he anticipado. ¿Por qué no puedes echarte para atrás cuando estás planeando? Es una cosa bastante sencilla. No llegas a frenar nunca. ¿Por qué tiene que darme siempre problemas el plataformeo? Que es bastante incontrolable, bastante poco preciso. Que siempre lo que me esté... matándose al plataformeo. Que es como, bueno, si tú me has dicho que quieres hacer esto, pero yo voy a hacer lo que me salga de los huevos. E intenta negármelo. Son cosas que no entiendo. ¿Por qué no puedes corregir tu posición? ¿Hacer pequeños ajustes? No, sigue yendo para adelante. Contra viento y marea, no se dirá que no le falta entusiasmo a Sly. Pero a lo mejor un poco cerradez de miras también. De vez en cuando tienes que dar un paso atrás en la vida. Uf, madre mía, qué mal se controla, por Dios. Y esto espero que tenga consecuencias graves, efectivamente. Ahora parece más vivo que antes. Yo creo que le hemos dado dos golpes como a las pantallas de ordenador.
Y ahora va mejor. Se han invertido. Pero parece que las piezas de Clockwork se han fijado en su lugar. ¡Excelente! Por Dios. ¡Es mala! ¿Sly Cooper? Claro, esto es cosa tuya. Ah, señor Cooper, creíste que al invertir la polaridad se desmontaría el viejo pájaro, ¿eh? Al parecer, ha tenido el efecto contrario. Pues muchas gracias. Cuando se haya cargado por completo, me uniré a sus circuitos y volveré a nacer. Se lo habíamos cortado la cabeza. No puedes volar. Como yo dije. Qué patético. La inmortalidad. Esto no hubiera pasado. Eso es lo que busco. El resto de los miembros de la banda Claw no tienen tanta vista. A ellos les bastó con usar las piezas de Clockwork para sus planes. No, yo supe ver su verdadero potencial. Es la clave de la vida eterna. Y tampoco tiene una voz tan fantástica. Hiciste que Neila me siguiera en el Cairo y esperaste a que robara las piezas al resto de los miembros de la banda Claw. ¿Y todo sin levantar ninguna sospecha sobre quién estaba detrás de todo? No fue tan fácil. ¡Ninguna sospecha! Tuve que guiar a tu patética banda en sus primeros golpes. Nadie. Me sentí tan feliz cuando Arpegio me dejó meterte en la cárcel. Por fin podía conseguir yo sola las piezas. ¡Ah! Pero el trabajo no solo consistía en conseguir todas las piezas. Piensa, Cooper, ¿qué ha mantenido vivo a Clockwork durante miles de años? El gran odio que sentía por mi familia. Muy bien, correcto. El odio. El montaje de todos sus engranajes fue un juego de niños comparado con lo que me costó acumular tanto odio. ¿Cómo obligar a alguien a odiar? Pero qué ingenuo. Mi prodigioso cerebro ha descubierto cómo hacerlo. Como bien sabe tu amigo hipopótamo, quien consume la especia se pone furioso y es más susceptible a la hipnosis. La especia. Es la clave de todo. Es una hipnotizadora extraordinaria. Ha inventado cómo dar órdenes por medio de luces. Y yo he creado este dirigible para que sirva de transmisor gigante de esas secuencias de luz tan precisas. El único problema fue encontrar una fuente adecuada de ondas de luz. Las luces ¿Por del norte. ¿Qué me estás explicando esto? La energía de luz del norte para hipnotizar a todo el que se encuentre bajo el dirigible. Oh, para hipnotizar a quien haya comido algo condimentado con la especia ilegal. Gracias a Dimitri, toda la ciudad ya ha consumido esa especia en su club nocturno. Pero te diriges a París a realizar un espectáculo de luz hipnótico de odio. Eso es una crueldad. Quizás sea cruel, pero Clockwork debe recibir la chispa de la inmortalidad. ¿No vaciamos la batería de luz esa? Sé buena, Neila, y cuídalo. Chao. Buen. Eres estúpido, Arpegio. Traicioné a la banda de Cooper, a la Interpol y a Carmelita. ¿Qué te hace pensar que a ti no? ¡Es mala! Te has metido en la boca, pero te has metido como por arriba de alguna forma misteriosa. ¡Es ridículo! No eres mi protegida, no la próxima candidata a mi inmortalidad. Te exijo que salgas del cuerpo de Clockwork Si lo dices con tanto entusiasmo, no puede hacer nada al respecto. La veo convencida. ¡Lo ha matado! ¿Los cuántos? ¿Y para qué queréis lo del odio si ya se mueve el bicho? No sé.